Buenas noches de nuevo a todos. Bueno, como mañana, Adrián García, nuevo hechicero. Bienvenido, Adrián, hermano. Bienvenido a la comunidad de hechiceros. Bienvenido. Gracias por ese follow. Como mañana de seguro no va a haber directo porque saldré de trabajar. Estoy de 12 de mediodía a 12 y media de la noche. Pues entonces llegaré a casa una hora más tarde. Pues entonces, como no podré hacer nada, pues Santiago Maximiliano, gracias por ese super like. Pues entonces hoy vamos a apretar un poquito y vamos a hacer doblete. Ángel Dávila, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Juan Carlos. Bueno, os voy a saludar. Don Isaac, gracias, Dani, hermano. Os voy a saludar a todos. Entonces, como mañana no va a haber nada, pues como no suelo subir mucho contenido por el tema del trabajo, pues vamos a apretar un poquito. Marcelo, Juan Carlos, Alex Vega Domínguez, querido Alejandro. Y Juan Carlos Muñoz y Michael Pérez, gracias por ese like. Bueno, pues no, Patricio, hola, loco. Hola, Patricio, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal estás? Dice Harold, ¿cómo estamos listos? Dice Jairo, cabeza del Lady, saludos, compa. Saludos, hermano. Saludos. Gracias, Ángel, por la compartida. Muchas gracias. A ver. Vale, esto no sé por qué. ¿Y por qué no se actualiza esto? A ver, voy a actualizar. 1, 2, 3, 4. Y pues me están entrando. Saludos, Víctor Sánchez, José Sánchez, Patricio. Y no me entra aquí, no me lo. ¿Qué le pasa al... Ahora están entrando los. Coño. Cristian, gracias. Adrián García, Cristian, Jairo, Juan Carlos. Ahora sí. Buenas noches, brujo. A la cama, que me voy. Buen directo que tengo. Gracias. Cristian, buena colaboración, buena colaboración. Buena colaboración con mi amigo Cristian, que ha hecho hoy de coronel Carnival Smith. Vale, chicos, pues nada, ya. Hombre, Mr. Azul, saludos a los de Twitch. Por supuesto, Mr. Azul, hermano, que justamente estaba mirando. Pues saludamos a Mr. Azul ahora mismo en Twitch. Bueno, vamos a empezar directamente, no vamos tampoco a dilatar más. Gracias, Leonardo, gracias, Leonardo de la Rosa, gracias. No me dilato más y vamos a darle al lío porque tenemos eso, hasta las 12, una hora y 10 minutos creo que hay. Así que, vámonos. Adrián Papucci, gracias, querido Shermi. Cali Nazario, muchas gracias. Not a Hero. Nueva partida. Yo iba a jugar, no sé, había pensado, digo, juego a Tito Joe. Bueno, digo, anda, lo hago como. Vamos a hacerlo según modo historia y sería modo Not a Hero. Continuar partida, la jugamos en normal y venga, para adelante. Operación Miedo en las sombras. Los cabos sueltos estaban ahí y Lucas era uno de los cabos sueltos que teníamos. Que Lucas, cuando se termina la historia, no se sabe absolutamente nada de él. Fucking Company. Y aquí tenéis a Lucas. Ney, gracias por ese like. ¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. Está desquiciadísimo. Vale, Lucas es el único de la familia que realmente sí que quiere estar así. Ya, o sea que él. Justamente cuando terminamos la historia. No, no, Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. Vale. Pues Umbrella. Vale. Estoy en la mina. Buena señal. Te recibo. Juego de mayores, ¿vale, Neo? Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer. Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido?
Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. Vale, toqueteamos un poco. Vale, vale. Bueno, es básicamente los mandos. Dice Jairo, tío, hoy estaba viendo el directo anterior y miré a un tipo con una caja en la cabeza que andaba con el tubo dándose un gusto golpeando zombies. Y me dije, mi tío puede ponerse una caja en la cabeza como cosplay. Pues mira, era Cristian el que estaba con la cabeza de... ¿No tiene luz? Aquí hay que tener cuidado con Lucas porque Lucas pone bombas por... Vale, vamos allá. ¿Qué tenemos? Vale, aquí tenemos directamente. Cambiamos. Perfecto, ametralladora y bomba. Vale. Vale. Bueno, estas minas ya las conocemos porque estuvimos aquí con Ethan. Así que. Justamente por aquí, además. Ah, no, no, una escopeta, una escopeta. El cuchillo es poderoso, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a... Bueno, lo de siempre. Miramos por todos los lados. ¿Vale? No dejamos... Sí, me lleva. Cargué con el cuchillo. Por aquí no hay nada. Está más adelante. ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobando, pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E. Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento. Giovanni Acosta, gracias hermano por ese like. Vale. Por aquí no hay nada. Bueno. Vale. Aquí Ethan como tiró el vagón y el vagón está aquí, justamente aquí. Donde Ethan llegó a tirar el vagón. Vale. Aquí nos vamos a encontrar. ¿Esto se puede achuchar? No, podemos pasar. No. Manuel Castillo, muchísimas gracias, Manuel hermano. Vale, esto por dónde hay que ir. Puede ser por aquí. Puede ser, sí. No tenemos... no tenemos. Hemos venido por aquí, ¿no? Entiendo. A ver, creo. Vale. Hombre, claro, eso voy a hacer. Debe de ser... Aquí tenemos... Ah, debe de ser por este túnel. Vale, efectivamente, hemos llegado... Bueno, vamos a farmear un poquito por aquí, a ver qué tenemos. A ver si hay algo por aquí. No tenemos todavía la linterna. Y bueno, estamos a punto de entrar. Mira, bomba. Vale. Bien. Las bombas que las tenemos aquí. Vale, tenemos cuatro. De acuerdo. Bueno, vamos a entrar ya en la boca del lobo. Vamos a... Bien. Esto. ¿Hay otra puerta? No. Un PC. Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí. Que no va a poder ser. Oh, yo de ti no haría eso. Ay, de cerca, tío. Puedes intentar quitártela si quieres. Pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto. ¡Lucas! ¡Alto! ¡Ups! Es muy cabrón. Este es el trato, Chris. Tú no me sigues y yo no te vuelo la cabeza por los aires.
Y lo mismo digo para tus soldaditos. De cerca lo hemos tenido, ¿eh? Qué fácil hubiera sido apretar el gatillo cuando estaba hablando, ¿eh? Y ya está. Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Vale, se nos acaba el aire puro. Y para volver a respirar, lo que podemos hacer es primeramente... Tu tanque de oxígeno está a la mitad. Joder, no se ve nada. Hostia, chaval, no veo nada, tío. O sea, aquí está la puerta. Vale. Lo que sí podemos hacer... No te olvides de tu oxígeno. Espera, espera. Hostia, nene, pero... Oh, no, no, no. Cojones, ya me van a matar, tío. Pero bueno, vamos aquí, vale. Parece que la contaminación ha desaparecido. Vale. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Vale, ya ahora hay que ir el tirón a la sala, ¿vale? Aquí, evidentemente, el cabrón este ha puesto espora y, bueno, ahora tenemos que salir de aquí y no vemos un carajo, ¿vale? Pero nada. Yo imagino esto que es. Que nada, no se puede nada. Vale, yo calculo que... Aquí, tu tanque de oxígeno está a la mitad. Vale, vámonos. Aquí tienen alguna puerta. No te olvides de tu oxígeno. Vale. Dice Iván, esta parte me recuerda a los juegos de Metro. No he jugado a Metro, tengo ni idea. Pero vamos, esta parte está muy chula. La parte de Chris está muy buena. Vale, hemos pasado de la espora. Estamos aquí. Hostia, qué guay, no sabía yo eso. Roxy, ¿qué tal? Gracias por ese super like. Vale. O sea que cuando se acerca le das y le pega un puñetazo, tío. Guay. Tu tanque de oxígeno está a la mitad. Bajamos. Hola, hola, hola. Hola, Roxy, ¿qué hay? Que interceptamos de Lucas. Lo que pensamos, ese desalmado ha estado en pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sobrevía las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. Venga. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSAA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? Vale. Sí, claro. Bueno, pues nada. Esta zona es una zona de segura, ¿vale? Cosa más o menos. Y aquí tenemos tres puertas, una verde, una roja y si no, no son dos puertas. Y esta, este botón que abrirá, pues yo imagino que a lo que sea, ¿vale? Lo vamos a intentar pulsar. No tenemos la llave, evidentemente. Informe de la misión. Leonardo dice, hola mi hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Muy bien, la verdad es que estamos aquí cansados, pero bueno, hemos hecho un ratito más y ya iremos a descansar, que mañana hay que trabajar. Después de cuando me dicen los juegos de Metro, darles un tiento. Me lo han dicho mucho, pero yo qué sé, ya somos antiguos y supongo que, no sé. No sé, la verdad. Me lo han dicho mucho, pero esos juegos ya muy antiguos, tal vez, no sé. No entran dentro de momento de mi idea, la verdad. Tengo un montón de proyectos bomba antes, como se dice, ¿no? Tengo unos pendientes, unos que hay pendientes antes de, y bueno, y el año se viene, pues yo vamos a intentar rejugar juegos que no hemos podido subir y muchos títulos. Dice ese de DLC me demoré harto, es difícil. Vamos, tú puedes, vamos, tío. Sí, sí, el DLC, si está muy difícil lo bajamos de nivel, no pasa nada, ¿eh? Un poco. Yo no creo que estemos aquí en un... Vale, tenemos la puerta esta. Creo que la abre eso. La negra. Este. Y la roja. Y no sé por dónde había que tirar. Y no lo sé. Y... A ver. Objetivo de Umbrella. La carta. Examinar. Vamos a ver. Aquí.
Para muchos de vosotros, esta es vuestra primera misión con nosotros, por lo que queremos aclarar cuál es el objetivo de Umbrella en todo esto. A pesar de que parte de nuestro personal procede del infame gigante farmacéutico Umbrella, nuestro propósito es de enmendar las atrocidades perpetradas bajo dicho nombre. Por ese motivo, nos reincorporamos como la empresa militar privada PMC. Nos proponemos detener no solo en aquellos involucrados que en la creación o venta de armas biológicas, sino también a aquellos que contribuyen a su desarrollo. Nuestro legado es desastroso y tenemos que arreglarlo. Mientras el nombre de Umbrella significa asumir las responsabilidades de tales atrocidades, queremos recordaros que vosotros sois los que lleváis a cabo dicha responsabilidad con cada misión. Vale, nos vienen a decir que bueno, que se quieren renovar y tal, y bueno, eso es lo que comenta. Muy bien. Bien, nosotros no sabemos. A ver. No sé si estoy tirando por la puerta adecuada, la verdad. Fran Díaz, ¿qué tal, hermano? Fran, ¿cómo estás? Dice, ya activaste el TV. Aquí tiene. Vale, esta puerta no se podrá abrir, evidentemente. Ah, pues sí. Tenemos un ascensor. No, pero no. Estamos subiendo. Hola, hermano. Hola, Fran. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pero un momento. Que esto. Es que esto me cuadra a mí ahora. Jim Franco, gracias. Hola, hechiceros y hechiceras. Esa parte peleas con Jack Brujo. No. En esta no. En esta parte no peleo con Jack. A ver un momento, porque esto es lo que queríamos ver. Mira, aquí tenemos nuestro primer compañero. ¿Estás bien ahí? ¿Redfield? Espera. Encontraré la llave de esto y te sacaré. Yo voy jugando a los zombies con Nito y compañía. Sí, güey. Vale, no puedo abrir la puerta, por tanto, es evidente que necesitamos una llave. Sí, hemos pasado un rato muy agradable. Porque estábamos cansados. Yo venía de trabajar de noche y había un montón de movidas. Pero bien, bien. La verdad es que lo hemos pasado bien. Dice, él te da la máscara de gas, si mal no recuerdo. Es correcto, él me la da. Él me la da. Pero tenemos que buscar una llave primero. ¿Vale? Con la máscara de gas que él me da, nos metemos por la puerta verde. Esto. Aquí. Ahí. Vale, ya empezamos aquí con. Aquí hay mucho tiempo. Las bombas son buenas, pero. Es que no los veo. Que yo veo lo que tengo aquí. Pero bueno, tú no te mueres, tío. ¿Qué haces eso? Ah.
Pero es que no encuentro... Ah, vale, aquí. Me cago en tu nación. Esto es que no. Se ha acabado, tío. Ya está, a tomar por culo. Porque es que si no... Es que me he quedado... Vamos, me he gastado... todo lo más grande, tío. El antiguo. Bueno, el antiguo, vale. Bueno, espero que no salgan más. Que de seguro, pues, saldrán más. Vale. Vale, vamos a continuar para adelante. A ver por dónde tenemos que ir. Juan Carlos, gracias por la compartida. Aquí tenemos una puerta que algo me dice. No se puede usar esto aquí. Así que habrá que mirotear por ahí. Gracias, Juan Carlos. A ver si hay algo. Mira, aquí tenemos esto. ¿Y aquí qué hay? Bienvenidos a la bomba. Muy bien. El engranaje, evidentemente. ¿Podemos subir por aquí? No podemos. Vamos. Venga, Twitcheros, vamos allá. Vale. El engranaje. A ver, ¿dónde ve? Aquí puede ser. Cuidado. Sí, aquí va el engranaje, es correcto. Estamos. Y necesitamos. Vale, se ha levantado alguien. Tenemos una caja. Gracias por la compartida, Carlos. Oh, sí, el helicóptero. Vale. Aquí nada. Bien. Ah, sí, aquí está la manivela. Perfecto. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Un montón de cositas. Nada de gas nervioso. Vale. Vale, puede ser. Y la manivela está aquí. Bien. Eso está mejor. Vale. Venga, adelante. Dice, ¿qué pasa, brujo? ¿Cómo anda todo por ahí? Pues bien, bueno, cansado te caga. Ah, mira lo que hay aquí. Vale, esto yo lo... Bueno, pero... Por favor, dime qué estoy viendo. No sé, es algo nuevo. Ten mucho cuidado. Cuidado. Cuidado, porque se regenera el tío. Nada, después de haberme gastado lo más grande, me dice que me largue, ¿sabes? Así que hay que... ¿Dónde? No sé, aquí. Vale, perfecto, nos largamos, vámonos. Se va a quedar este aquí y... A ver, probemos la llave aquí, no sé si se podrá... Por probar... Menos no ataca así a lo bestia, ¿sabes? Vamos. Vale. Vámonos, vámonos. Después de que me he gastado un mundo, correcto. Bueno, chicos, pues lo largamos de aquí, porque está el tiparraco este. Pues nada, no. Me he gastado dos bombas de gas nervioso. Le he tirado. Que no puedo. Vale. Aquí no va a venir, ¿no? Vale. Perfecto, pues nada, vamos en busca del compañero. La llave abre. Ahí. Ya ha pasado todo. Eso es lo que quiere que pienses.
Yo soy la trampa. Y has caído en ella. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Gracias, Jim Franco, por esas 50 estrellas, hermano. Muchas gracias por esas 50 estrellas. Gracias, gracias. No, no he jugado a Resident Evil 0. No lo he jugado. ¿Qué ganas de Resident 8? Joder, ni que lo digas. No creo que lo juegue, ya hay un salto de gráfico muy importante. ¡Lucas! ¡No! Bueno, aquí no hay... Me voy. Esto tiene que pasar. ¿Qué pasa, tío? Lo siento. Bueno, y aquí está la máscara antigas. Lucas. Filtro mejorado. Vale, perfecto. Emilio Porras, gracias. Vale, chicos, pues nada. Filtro de contaminación. Esto es lo que veníamos a buscar aquí, básicamente. Vale, vamos a intentar. A ver si hay algo interesante. Gracias, Emilio, por la compartida. A ver. Y a ver. Vamos a intentar. A ver si. Pero no. Bien. Yo ya no sé. Ahí abajo había una llave. A ver. No sé si podemos entrar en el verde. No lo sé. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Está muy cabreado. Recuerda que lo queremos vivo, Chris. Ya. Sí, hombre. Claro. No lo digas. Madre mía, dice Marcelo. Sí, esto tiene tela. Vale, vamos a entrar. No sé si estoy haciendo bien, Imaginaros la clase de búnker que tenían aquí, ¿eh? Dice, qué bien quedó vivo brujo. Qué bien quedó vivo brujo, dice Santiago. Sí, hombre. Maru Mirma, gracias por ese like. Gracias, sister. Gracias por vuestro apoyo. Me caché en 10. Vale. Aquí, evidentemente, no podemos entrar porque tenemos la llave, como en el otro lado. Y aquí... Bueno, aquí tenemos la movida esta, ¿vale? Que... Bueno. Esto, aquí hay holomorfos de esos asquerosos, un millón. Bien. Cuidado. No, tío, ¿qué haces, tío? ¿Qué, tío? Cerrado. Vamos a ir despacio porque aquí tenemos torretas. Gracias, Patrick Comonte. Aquí tenemos torretas, si no recuerdo mal. Vale, granada. El gas nervioso era para esta gente, tío. Y yo no. Vale, vamos a intentar matarlo con torreta. Que creo que aquí había torreta. No lo sé. De momento no lo veo. Necesitaremos, pues, eso, gas nervioso. Y aquí sí que hay, ¿no? Y torreta. Ah, no te cura.
escúchame, no veo, no, que no veo nada. O sea, no se ve nada. Se ve la casita severa, ya veis, tan severa. No veo nada, O sea, no se ve nada. No tengo una linterna, no veo nada. El gas nervioso lo hemos gastado, claro, pues... Vale, esto hay que tirar por aquí. Pero no voy a gastar balas porque no... Que no... Necesitamos balas mejoradas, ya está. Vamos a intentar avanzar porque si no... Es que no le hacemos nada, tío. Es inmune. Creo que correr es la mejor opción, creo. E intentar llegar a la zona donde nos den lo que sea que nos tengan que dar. Por aquí. Aquí nos sale otro. Bien. Esto es lo que necesitamos. Esto. Esto. Con esto sí lo podemos matar. Pues no podemos matarlo. Objetivo inmune. Por aquí. Vale. Pues nada, no nos queda otra que correr. No podemos matarlo. No veo nada. Gracias, Eli Santos. Nada. Vámonos. Pero ¿qué? No. ¿Pero qué haces, tío? Es que no veo una puta mierda. A ver. Voy a sentar aquí. No se queda nada. Vamos a inyectar esto porque no... ¿Y esto de aquí? Mira. Granada incendiaria. Bien. Y el fuego... Vale, lo guardamos. Escopeta. Vale, ¿esto qué es? Munición anti... Mira, ¿veis? Usa balas antirregenerativas para eliminar la variante blanca. Bien. Oh, sí. Ahora podemos ver. Qué chulo, tío. Ahora podemos ver de noche. Vale. Dispositivo de visión nocturna. Este dispositivo proporciona una visión nocturna del sistema HMD de Umbrella. El aparato intensifica la imagen para ayudar al usuario a ver mejor en lugares oscuros. Además, permite al usuario detectar rayos de luz. Gracias, Miguel Rosario, por ese super like. Además, permite al usuario detectar rayos de luz invisibles para a simple vista, así como, por ejemplo, rayos infrarrojos. Pues me parece perfectísimo. Y aquí tenemos esta movida. Y pone munición antirregenerativa de Ramrod. Esta munición de multimicosa de acción rápida de Ramrod se ha desarrollado específicamente para compartir armas biológicas de base fúngica. Las balas segregan una toxina al impactar que destruye la membrana del hongo rápidamente, que previene la regeneración del tejido eliminado. Solo un disparo permitirá que los ataques consecutivos sean efectivos. Vale, pues esto, si no recuerdo mal, es de la pistola. Vale. Estoy completamente seguro. Y en principio... Exactamente. Vale. Ahora sí que podemos... Y con la visión nocturna... Ahora nos dirán cómo se activa. Podremos ir a la puerta negra.
tío. ¿Pero qué haces, tío? Por aquí no podemos pasar. Ahora. Está claro que hay que ir. Inyección médica. Si por lo menos recupero. Por lo menos recuperamos lo que. Vale. ¿De dónde se metió? ¿Dónde se ha metido este hombre, vale? Aquí. Ajá. Esto es para. Tenemos. Es que tampoco me dice. Dice Lisanto: hola, brujo. Mi novio Max Nazar me pidió que te saludara. Él no puede hacerlo porque también me. Facebook. Sí, vale, vale, vale. Eli, no te preocupes. Dale un abrazo de mi parte a Max. Dile que siga. Que van por muy buen camino. Muy guapos sus vídeos. Señor. Estaba viendo con él unos vídeos suyos y la verdad es que están muy bien. A darle un abrazo de mi parte, Eli. A ver. ¿Y esto qué ha pasado aquí? ¿Ha pasado algo? No, se tiene que coger. A ver un momento. A ver un segundo si aquí hay algún tipo de. No lo sé. Esto estaba así. A ver, ¿y si bajo este? ¿Y si bajo este? No hace nada. Subo este. Y no hay ningún tipo de. De referencia a esto. A ver. Vaya. Aquí no hay nada. Es que no te pone la luz, sino si no se ve nada. Te la quitas ahí. Te la quitas ahí y te la. Pero. No hay referencias ni ninguna a ese. A esa puerta. Estamos un poco como. No sé. Estamos. A ver. Estamos probando porque realmente. Ahora. Algo se ha abierto. Lo que no sé es qué. He escuchado algo. No, parece que no. Y es que tampoco sé cómo lo tengo que activar, tío. Estaba así. Antonio Rodríguez, gracias por ese like. Cuidado con el COVID. Sí, tendríamos cuidado. Bueno, vamos a buscar por ahí información, a ver si encontramos algo, porque no. No me dice absolutamente nada de cómo es la combinación de los puzzles. No pone nada, una referencia que podamos ver. A ver, nada por aquí. A ver, vamos a investigar, a ver si hay algo que no hemos. A ver si hay algo que se nos ha escapado. ¿Y esto por qué se apaga aquí esto? No lo entiendo. O sea, el por qué se apaga esto no lo comprendo, la verdad.
Ese es el nota. Ah, vale, vale. Vale, Fernando, no te leí, no me di cuenta, tío. Estoy ya que me caigo de sueño, no. He dormido. Pues yo creo que en 24 horas que ahora mismo me levanté ya a las 11, me parece que fue. Una hora y media o dos horas por ahí. Porque he tenido que hacer cosas, vaya, en casa. He tenido que ir. Ah, mira. Ah, mira la combinación. Arriba, abajo, arriba. Vale. ¿Veis cómo al final? ¿Veis cómo al final, Al final se encuentran las cosas. A ver, vamos a buscar. Abajo, arriba. A ver, al revés. Arriba. Abajo. Y arriba. Vale, ahora sí que se ha abierto la puerta. Antes no se escuchó, pero... Y aquí... Aquí está la misma mierda que la vieja. Pues ¿dónde era? No me acuerdo, tío. Era, tío. Era aquí. No, ahora... Mierda, 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 mierda. Ya. ¡Qué asco, tío! ¿Qué es esto, tío? Putos bichos de mierda, ¿eh? Está abierto. ¿Qué? Intento no gastarme balas, tío. ¿No abre? ¿Por qué no, coño, no abre? Genial, ahí hay más. Me equivoco de botón, tío. Está la cosa jodida aquí, ¿eh? Me vaya a perdonar hoy, así que estoy más apagado porque he dormido 2 horas, ¿eh? En 24 horas, 2 o 3. No he llegado a 3, 2 horas por ahí. Entonces pido, sé que estoy un poco empanadete, pero perdonadme, por favor. Estoy como borrachillo. No bebo alcohol, pero estoy... Muérete. ¿Alguno más que quiera movimiento sexy? Vale, otra antigua. Vale, aquí hay un... Ok, vale. Esto por aquí y esto por allá. Levanta. En principio parece que no se levanta. Otra vez me tira puta pata, tío. Hay que ver, tío. Pero, ¿y por qué? Está en el R1, tío. No, no sé. Bueno, pues ya, me hemos metido la pata. Vale, aquí puede ser que salga uno. Y mirad lo que tenemos aquí. Torreta, yo no me acordaba. Aquí es posible que salga uno y lo vamos a traer. ¿Qué? ¿Pero qué haces, tío? Eso es. Eso es, muy bien. Genial. Estos se han matado solitos. Es que me pegó y me levantó. Y claro, luego ya yo creí que estaba agachado. Entonces, aquí tenemos esto. Esto es porque estamos yendo a la salida. Vale, abrimos aquí.
Vale, vamos. Creo que es el mismo camino que habíamos tomado antes, ¿no? Lo creo. Vale, vienen para acá. Aprovechamos la torreta del tirón. El solito. Maravilloso, chavales. Es la ley del mínimo esfuerzo. Vale, vamos. Creo que por aquí podemos matarlo, pero no merece la pena. Ven aquí, guapetón, que te vamos a dar una cálida bienvenida. Maravilloso. Ya es. No, pero esperé que saldría otro. Creí que solamente salía uno. Coño. Es que ahora, por ejemplo, me equivoco. Otro. Ven aquí, muchacho. Vente, anda. Lo bueno es que son tontos. Me he comido uno. ¡Hostia! ¡No, ve! Vale. Vale. Yo voy, corro y me dan. Que no coño me entero. Vale, aquí parece que hay algo. ¡Hostia! ¡No, ve! No me esperaba yo eso, tío. No recuerdo yo que la torreta estuviera, oye. En la... ¿Y más? Tiene que haber otro. Él va a venir. Maravilloso. Vamos a ver, aquí viene otro. Este es el que estábamos esperando, a ver si ahora. Ven aquí, muchacho, anda, ven. Te voy a dar una caricia de bienvenida, ven. Cabrón, no paramos de aquí. Tenemos cuatro lomorfos aquí, Cuatro. Y aquí, y no me extrañaría. Ahí, extrañísimo. Vale, me da que ya no hay. Un momento, porque esto vale, esto por aquí no puede ser, porque me van a ver. Vale, esto por aquí no puede ser. Entonces, me quiere decir que yo esto si le disparo no pasa nada. Es por aquí, ¿no? Entiendo que es por aquí. Por laberinto eso, ¿no?
estos son... Sí, estos son los... A ver. No sé si es por aquí. Parece que sí. Tiene toda la pinta, vamos a ver. Lo que no sé es lo que hemos cogido aquí. No parece que se cierre. No se cierra porque no hemos llegado al lugar. No hemos, o sea, no hemos cogido lo que sea que es. Lo hace un poco ley, tío. Pero agáchate, Chris. Agáchate, tío. No parece que tiene mucha vida, pero bueno, podemos jugar. ¿Aquí viene alguien? Sí, hay alguien que viene. La cancioncita. Y aquí hay otro, aquí. Pero no se puede, ¿no? Piratear ni nada. Vale, pues no tenemos ni idea. Aquí viene alguien. Y hay alguien seguro. Es que no me he perdido. Es que esto es un laberinto. Esto está hecho para esto. Está hecho para que te pierdas. Sí, de acuerdo. Tampoco sé lo que estoy buscando. No sé, la verdad. Ya no me queda más. ¿Y esto qué tiene? Y el de Emilio me habrá, seguro. Eso. ¿Y eso, tío? Parece muy bien, ¿eh? Una bala, bien, muy bien. Voy a pasar para allá. No me lo puedo de creer. Bien, 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 bien. Esta es la mía. Venid, 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 venid. Arrimarse. Claro, tío. Vale, aquí está la plaza. Esto es un infierno. Y tenemos la llave. Y no tenemos la llave. Y entonces, es decir, lo que hemos hecho no ha servido para nada. Es que no sé. Bueno, hemos cogido la división nocturna aquí, ¿no? Pues, teóricamente, sí. Vale, todas las puertas. La puerta con llave aquí. Esto no se puede abrir, claro. Vale, a la puerta negra. Digo yo que será así, no lo sé. No lo sé, la verdad. Y esta va a ser la peor de todas.
esta va a ser la peor de todas. Y no hay para grabar ni nada, ni una zona segura, ni nada. La llave roja. No, la puerta negra, aquí ya hemos estado. La puerta negra. Aquí tenemos dos monedas que las vamos a echar para liberar un hueco. Y no nada más. Y vamos a intentar acceder aquí, a ver qué es lo que nos encontramos. Estamos cargando algo. Vale, ahora no pisaremos eso. Fijaros. Mira qué cabrón, Tu vídeo tiene más interacción que el 80% de tus otras publicaciones en la página de Lujo de Extendido. Vale, muchas gracias. Pero nos queda nada, un cuarto de hora. Y listo, y ya vamos a... Un cuarto de hora y vamos a dormir. Que he dormido menos. Pero... No dormí. Sí. Ahora no tiene... Me gasté todos los putos... Andrés CR, gracias hermano por ser... Me gasté todos los puños. Fíjate que esa línea que hay ahí me equivoqué, no lo vi. Me dejó listo, papel, como sea. Como hay un enemigo, la mosca. Aquí tenemos una puerta. Esto se puede mover, sí. Hola, buenas, hola Andrés, hermano. Menos mal que sin cabeza. Vale, esto está cerrado por el otro lado y aquí evidentemente no hay una puñetera ni nada. Mi querido Lucas, no es muy generoso. A ver, un momento. Andrés, gracias por la compartida. Un momento. Este va para acá. Y viene. Este. ¿Por qué coño no? No, chucha el carro, tío. Ah, este no sirve. Pero espérate. ¿Y este por qué? Ah, claro. Ya sé cuál es la movida, ya sé cuál es la solución del pueblo. Estoy muriendo. La voz de Nathan Drake. Aquí en mi país, la misma voz de Nathan Drake. Así es, chaval. Así es. Vale, yo esto lo voy a intentar achuchar. La voz de Nathan Drake. Esto va de la muñeca, el colgado este. Y esto, por último, lo que hacemos es romperlo ahí. Creo que le va a dar algo, le dan cosas y eso. Ah, pues no. ¿Y entonces dónde estaba ¿A dónde estaba la trampa? En este. Vale. Vale. Aquí están los globos, pues aquí está el turrón. Ya estamos. La puerta, no hay nada. Vale. Vale.
cuidar. Yo no me fío del amigo. Inyección médica. Por favor, enchúfala. Vale. Bueno. Me han mandado aquí, no sé qué mierda voy a hacer aquí. Ah, yo entré por aquí, ¿no? Y esto es otra puerta, ¿no? ¿Cierro o qué? A ver. No puedo. No puedo. Entonces. Vale, ¿y el payaso que tiene? Bueno, a ver. El, por preguntar, vaya. ¿Qué tiene el hombre payaso? La llave del payaso. Dice, se esquivó la bruja, llegué tarde. Oh, yo llegué cansado. Te venga, saludo, brujo, eres el mejor, dice José Quintero. Saludos, José. No, pero ya nos quedan 10 minutos. Es que ya no puedo más. Ya llevo. Me levanté allá a las 11 y todavía no he dormido. O sea. ¿Te mueres? Fíjate, ¿eh? Gracias por morirte, querido. Vale, y yo con esa llave, ¿qué hago? Con esa llave, ¿qué que guardamos? Súper efectivo. Con las escopetas son muy efectivos. Y no tiene. Me dio porque yo me puse ahí, abrí, me da mierda esa. O corro, o le tiro esto, espera. Y otra vez, y no va a matar. Otra vez, vámonos. A ver si la puerta es que no sé dónde está. Aquí. Hostia. No, no, el otro nos dejó listo, tío. El otro nos dejó listo. Ya lo creo. El otro nos dejó muy, muy, muy hecho polvos. Vale, esto no se puede abrir. Vale, y esta es la... Y vamos a conseguir aquí, aquí. Supongo, aquí tenemos esto, bien. Vale, esto hay que hacerlo rápido. Aquí no hay trampas ni nada, ¿no? Se va a levantar toda esta gente. La llave del payaso. Vamos. Venga, vamos. Vale, corre, corre, corre. No te pares. No, 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 no. Hostia, hijo de puta. Que te... Me dejes en paz, coño. La llave. Ahí está. Okay. Dios. Vale. Puedes pasar, desgraciado. Uf, nos hemos quedado. Madre mía. Nos hemos quedado solo con un cuchillito. No veas que. Andy Levita, muchas gracias por ese like. Mirad que rebuscado el querido este. Brujo, ¿vas a jugar Resident Evil 2 Remake? Ya lo jugamos, Sergio. Lo jugamos ya en el canal, que además me puse una máscara de Licker y lo jugué con una máscara de Licker. Está en la página. Pero vaya, no descarto haberlo jugado. Hostia, tío, ¿esto cómo era, tío?
Espera, ya voy. Vale, esto... Vale, ya me acuerdo. Creo, ¿eh? Creo que me acuerdo. Esto era por aquí. Hay que ser más listo que este hombre. Por aquí y por aquí. Vale, esto era por aquí. A ver. Seguimos por aquí. Vale, bien. Podemos subir... Miré para arriba y todo, pero me fallan los reflejos, tío. Me fallan los reflejos. Vale, esto hemos bajado por ahí. Bien. Vale, si... ¿Estás bien? De acuerdo. Espera, ya voy. Me levanté y no tenía por qué haberme levantado. Pero bueno. A ver. Vale, vamos a ver. Podemos hacer. Por aquí no hay nada. Bien, por aquí no hay nada. Esto. Aquí es donde está el... Ah, vale. Si lo salvas, ¿ves? Que te da la opción, la cagas. No, no lo salves. No lo salves. Te vas por aquí y desactivas la bomba. Hay que ser más listo. ¡No! Me lo puedo creer. Había uno ahí, tío. ¿En serio, tío? Daba por hecho que ya no había. Oh, de verdad, qué coraje, tío. Bueno, esto es ensayo y error, ya está. Sí, sí, yo me quedan 8 minutos o 7. 7 minutos. Vale, vamos a hacerlo otra vez, venga. ¿Estás bien? Es que ensayo y Espera, error. Espera, ya voy. No hacía cuenta que había uno al levantarte ahí. Pensaba que ya, una vez que pasaba, ya no había más. Fíjate. Porque, ve, aquel, nos dio aquel, ¿ve? Aquel de ahí arriba nos dio. Ese de ahí, que no lo viste. Es que aquí, ahora ya sí. Vale, algo ha pasado, efectivamente. Ahora sí. Ahora sí podemos ir de pie tranquilamente. Por aquí habrá algo para farmear un poco. No, dejes a tu compañero, no. Tío, ni una puñetera balita, de verdad. ¿Qué rancio eres tú, Castillo? Sí, están en mi canal de YouTube, aquí. Y en mi canal de Facebook. Oh, no jodas, ¿sí? Eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. A ver si la puedo coger. Voy a ver. Creo que puedo cogerla. Creo que podemos salir por aquí. Vale, para uno que vive. Aquí. Ajá. Es un psicópata. No sé qué es peor, él o esas cosas. Bien. Tenemos que salir de aquí. Bien, gracias, amado mío. Amado mío, querido Andrés. A ver, ni las vi porque es que no he dormido todavía, tío. Estoy sopita. Vale, aquí no hay nada. Vale, bien, pues nada. A ver. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. Oh, joder. Tiene que ser una broma. ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Quítame esa cosa! ¡No! Se los ha cargado a todos, ¿eh? No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. 3 hombres, Lucas. 3 de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser 4 fiambres en 1 minuto. Vas a fallar. Entonces, acabaré contigo. Vale, hay que ir a meter la mano en un tanque de... Vale, tenemos un problema. Y la cosa... Estamos en ello, Chris. Y no tengo Vuelve una... a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. Y no tengo nada, vaya. Estoy pelado de munición y ahora necesitaba... Pero ¿por qué no? A ver.
paso. No los voy a hacer ni caso porque tenemos... No tenemos munición para una cosa que viene ahora, así que... Kamikaze, vamos. Chris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. Y los contenedores. El almacén está en el área de trabajo. Es hermano, gracias. Vale. Vale, esa es la llave del payaso. ¿Y cómo? ¿Dónde eran, tío? La bomba. Bueno, tío. ¿Qué bomba? Es que no me he enterado, tío. Era por aquí, pero... No sé lo que es. Podemos guardar. Pero de qué bomba hablas, tío. A ver, ¿puedo reiniciar el capítulo? Intentar opciones. Sol, gatito. Es que no recuerdo qué puerta. Busca el nitrógeno líquido. Vale, el nitrógeno líquido. No me acuerdo en qué. Muerte, muerte, muerte. Era. Puede ser por la roja. No lo sé. Vale, por la roja. No tengo ni idea, dice, es la roja. Ah, vale, pues por ahí he tirado. He tirado, eh. Cargamos. Vale, tenemos este. Subimos. Mira por aquí, vaya. Es por aquí donde únicamente no pudimos pasar. Que tenemos la llave del payaso. Ahora me acuerdo. Está este que voy a pasar de él 3 putos kilos. Me saldrá aquí otro gordo, seguro. Que paso. Hay que ahorrar balas, ¿eh? Aquí tenemos a este. Bien, vale. Y aquí tenemos esta puertita graciosa. Y vamos a abrir. Ahora sí. Bien. Vale, aquí. Aquí tenemos un problemote importante, ¿eh? Ya te lo digo yo que sí. Tenemos un... El nitrógeno líquido está al final del almacén. Ya, pero tenemos... Paco Rodríguez, investigador. Ya, falta nos va a hacer, sí. Nos va a salir ahora ahí un maromo importante. Ya te digo yo, que ya... Vale, bien, bien, bien. Vale, carga, carga. Carga porque es que lo vamos a necesitar, tío. Vale, ahí, y aquí salió. No sé dónde está. Perfecto. Es un antigen.
Gracias, Paco, hermano. Mierda. Arriba, Chris. Hostia, tío. Joder, que se no corre nada, tío. Ay, Dios. Y mira que le dimos. Uf. Y el fuego. Y el fuego. Y el fuego. ¿Y si cambiamos esto por esto? A ver. ¿Dónde nos ha dejado esto? Salir aquí. Le hicimos daño con la bala esta. Sal. Se muere el cabrón, Nada. Toma, coge esta, campeón. Toma, y esta también, para ti. Que hay. Nada. O sea, le he tirado todo lo que tenía. Esto es un cojón, Venga, dale. Venga. Intenta meterte, venga, lucha, campeón. Lucha, que aquí no está bien. Cobarde no sabe, venga. Ya, vale, tío. Lucha, pelea. Muere, tío. Vale. Muera ya, hombre. Que te muera.
Vamos a ver si hubiera algo, a ver si hubieran puesto aquí cualquier cosilla que no hayamos visto. Está ya a punto, muérete. Te meto en la puta cara. Tengo miedo. ¿Ha muerto? Sí. Objetivo eliminado. Encuentra el nitrógeno. Chavales, con el puto cuchillo. Nada más, tíralo con la escopeta. Ahora es normal. Corre. Chavales. Eso sí parecen a los Resident 4, ya te digo, los Iron Man. A cuchillazo soy un tío. Funciona. En modo normal. Quítatelo antes de que se descongele. En modo normal, ¿eh? ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien. Estoy bien. Vale, Lucas. Solos tú y yo. Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Preferido. Espérate, tío. ¿Qué le pasa a esto? Ah, vale. A ver. Vamos. Un momento, porque he tenido ahí una cosa muy rara. ¿Qué hora es? A 12, tío. Qué bien. Chino, ¿qué pasa, hombre? Por fin, dice, buena esa. Yo le he tirado a saco. Le he tirado a saco, así, tal cual. Le he tirado a saco, querido Andrés. Vale, es que no sé qué ha pasado, tío. Se me ha cortado mi gaming, tío, por la cara. A ver. A ver. Más rara esto, tío. De todas formas, ya vamos a cortar directo ya, porque... porque ya me voy a... me tengo que dormir, tío. Mañana. José Vélez. Muchas gracias, José. Vale, vamos a jugar. No tenemos bala. Ahora mismo no encontramos a uno y cuchillazo. Vale. ¿Esto qué es? Necesitamos guardar. Importante. Gracias al nuevo follow. Gracias. Bienvenido al nuevo hechicero. Me está fallando Facebook. Ustedes me veis, ¿no? Viendo bien. Está más rara. Ah, el Dial Light. Pero no sé por qué no puedo. Falta el live, tío. No me salta el cero live. No sé. No sé qué pasa. No me veo aquí en el... aquí. Vale, menos mal, macho. ¿Por qué no...? Vale. A ver. Esto. Abierto. Vale, hemos abierto aquí. Ha estado bueno el... y mira, salimos por aquí. Ya le hemos quitado la bomba de la mano y ahora nos toca subir arriba. Exactamente. Vale. Vale, lo que pasa es que vamos a salir por aquí detrás. Bueno, pues esto no le quedará mucho, al DLC. Perfecto. Y no tenemos un carajo. Vale. Vale, no. ¿Podemos entrar aquí? Sí. Es por mirar si hay... gracias, Fran Duque, hermano. Muchas gracias por ese like. Ocha. El Lucas no vea, tío. El Lucas... es uno de los personajes más chulos que tiene el juego, ¿eh? Buenas noches, Brujo y compañía. Buenas noches, Fran, hermano. ¿Qué pasa?
Vale, bueno, vamos a guardar donde primero podamos y cortamos ya, ¿vale? Porque ya necesito descansar. Mañana trabajo todo el día. Y bueno, la verdad es que ha sido... Hoy una tarde hemos tenido Dying Light en cooperativo con Nito Christian y... Y Alejandro, y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Bueno, chicos, sé que ha sido corto. Sé que ha sido corto el directo. Te hemos hecho una hora y media, ¿vale? Más las dos horas de Dying Light. Pero seguimos. Yo creo que en el siguiente capítulo lo terminamos. Gracias, Andrés Romero, por ese super like. Bueno, yo, como todos sabéis, trabajé anoche y he dormido muy poquito y necesito descansar. Así que os he traído un poco doble directo porque mañana no creo que pueda hacerlo. No lo creo, si puedo lo haré. ¿Vale? Y ya está. Ha sido corto, pero muy, muy intenso. Exactamente. Así que, chicos, os doy las gracias a todos por haber estado por aquí. Gracias por haberme acompañado en toda la tarde. Y espero, pues eso, que os haya gustado el directito. Que bueno, que ha sido muy corto, ¿verdad? Pero ya no tengo más tiempo, necesito descansar, porque si no descanso, pues no. Dice, que pase buenas noches, hermano, que descanses. Muchas bendiciones, hermano, para ti y toda tu familia, que descanses. Y muy buen directo. Muchas gracias, Juan Carlos. Emilio, gracias por la compartida. Que Juan Carlos, te deseo lo mismo. De verdad, muchas gracias por tus palabras. Descansa, crack. José Quintero, muchas gracias. De verdad, gracias por entender. Dice, bye, aunque sea. Alcancé un rato a verte. Sí, Andrea, por favor. Tu compañía y tu ayuda ha sido clave hoy. Que verdaderamente es que ya necesito de dormir, tío. Porque ya os digo que me levanté anoche a las 11. Y de la noche a las 11 a ahora mismo, que son las 12 y cuarto aquí en mi país, he dormido un par de horas. Y ya necesito, porque tengo que hacer cosas con mi hijo. Y ya está, ya duermo hoy. Y ya, bueno, pues ya duermo toda la noche. He hecho 8 horas de sueño, que me necesito. Y ya, mañana si puedo, os prometo que hacemos un ratito, aunque sea una hora, ¿vale? En fin, chicos, gracias por todo, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos lo antes posible, si no mañana. Por la noche, pasado sí. Pasado el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Habrá directo los 3 días, ¿ok? Pues nada, chicos, que descanse, bro. Bien, brujo, muchas gracias, Emilio. Os quiero, chicos, hasta la próxima. Chao. Adiós. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Adiós.